you can call me Otis. I got all the voters. I swear to God, I've been at it for a minute. Climbing to the top, and this music was my ticket. Found a way to grind, turn a passion to a business. No limit, I'ma get it, having millions as a witness. I'm addicted to winning, living up every single day. I'll be fighting and building up in a million different ways. I don't think I can stop, I think I need the chase. I love the race, and I'm running till I'm first place. Long nights, long flights, I'ma make it big. Big dreams, big sights, since I was a kid. ¿Hay Chaos Knight disponible? ¡Oh! ¡Tango Su! Claro, es que estábamos hablando del stun. Hace falta un stun, claro, ¿no? Sí. Que un carry que haga stun, el Chaos Knight. Claro. Timber que, pues, que va a caer en sangre, BKB, entonces sí puede lidiar contra todos estos spells, ¿no? Ahí viene el Sus. Al final sí se va por este héroe. Sí. ¿Les parece que los comentarios que estaba diciendo hace un rato estaban equivocados? Que yo siento que el Zeus sufre contra CK y Clockwork, pero ustedes no lo ven así fácil. De jugar agresivo, pues por ahí intentan ponerle su toque también. Heaven Millón en la parte superior. Chaos Ball conecta de lleno. Diracho presiona. Rápido con el Real Eterno. Gritamos. Termina cayendo en la parte superior. Y el First Blood le pertenece a Cedric. Diracho termina aguantando. No logra asegurar otra baja. La verdad es que Morphling es esos héroes que puedes intentar mantenerte en cualquier línea, pero el stun aquí, pero lamentablemente decide que has mitigado todo el daño, pero te veo un parte de Nisha para matar aquí a Diracio. Podrá, Nisha mantiene presión online y un último autoataque hace que la primera rotación del Zeus sea efectiva. No es ya gratis, no fuera líder en medio. Ha cedido por dos, lo busca ya, rompemos los cocks. Espera el ángulo, sí, en sí, mientras que el Tether lo mantiene regenerado, pone recién el marcador parejo el equipo, llegar sobre extensiones. Presionamos, Ace en la parte inferior, Living Armor, Telekinesis, Rudy llega, Fable, Ace termina aguantando, tirado dentro el Robin Thunder, Thunderbolt Run, se lleva su vida, mientras tanto, intenta estar cerca de la torre, a ver si llega la caballería para intentar apoyar. Zayn intenta buscar una nueva conexión, lo cual termina logrando. Buscamos impactar con el Pulse Nova, no, primero Diabolic, Lightning Storm, Pulse Nova, Smash Bottle, entra por atrás al Byline, Celery en peligro, se te pega la cara del enemigo, otro Lightning Storm, Zayn termina cayendo a manos del Pulse Nova, el intercambio, no, Ludwig Wolver, al final termina cayendo, el intercambio queda bastante parejo, pero se usa el Byline en cuenta, seca, rápido Phantasm, pero lo buenan con un Lightning Ball, sigue la fiesta y Gaming Gladiator pierde otro héroe, 2-1 el intercambio, pero esto no termina. Ahí viene Quinn, buscamos el de split, agarra dos, Lenitor por toma de nuevo, el siguiente termina siendo Insania. Parecía que le salía mejor al equipo de Liquid, pero es nuevamente Quinn quien pone el parche. Se teo que milimétricamente lo fallan, pero tampoco es el fin del mundo. Tiene la posibilidad de poder matar al Morphling. Hablando de matar gente, Sai en la parte de abajo puede cometer un error aquí. Tiene Rolling Thunder. No puede. ¡Uy! El split es perfecto antes que la animación de Rolling Thunder termine, y es un kill muy importante, y es otra vez Quinn quien se termina llevando la baja, asegurándose ya un dominating, y al parecer este Slayer va a tener mucho impacto. Viene por atrás Insania, Nature's Grasp no es suficiente, muy de cerca Ace, entra Rolling Thunder, rebota una, rebota dos, Reality Rift, Chaos Ball, dos segundos, avanza Ace, tiene poco mana, el Overgrow conecta, Megan regenera, todo espera paciente, Smash Bock lo termina tapando, mientras tanto en el Valley, sí, hay que encontrar la apertura y el objetivo, es Ruby, y otra baja más a favor del equipo de Gaming Gladiator. Y el que la sigue, la consigue. Tombu con el hookshot, habilita el Chaos Knight, el Thunderbolt Run castiga a Tombu, pero mientras tanto, el CK encuentra otra víctima, 2-1 el intercambio, otra buena para el equipo de GG. Bueno, sale una Liquid, ¿eh? No, sí, con el kill de Sai ya deberían estar contentos. En este punto Sai no tiene nada de valor neto, está en la misma tabla de los supports. Sai no ha podido encontrar ni una sola teamfight buena para él, ni un lugar para poder farmear tranquilo, y la verdad es que Gaming lo está castigando bastante bien. Ahí vemos cómo llegan con el relocate en la backline, intentan molestar esa poca teamfight que Team Liquid tiene hasta ahora, ya que Sai está cayendo constantemente. Sin el Rolling Thunder no puede haber seteos para que el Zeus y el Morphling hagan daño. Sí, siempre lo están sacando muy rápido. En este caso el Darkseid está yendo, bueno, tiene la pipa para intentar mitigar todo ese daño del Zeus, y también está yendo por Blink. La parte de abajo puede estar en problemas. Diracho aguanta mucho, la telequinesis lo deja mal parado y termina cayendo. Exceso de confianza de Diracho, que no le quedaba de otra más que quedarse a pelear en esta parte del mapa, y respira un poco más el equipo de Liquid. Mándose subir. Es verdad, es verdad. Está tremendo ahí, si no lo usa están perdiendo plata en la parte inferior. ¿Nisha? Vamos a encontrar un mal parado. Nisha en peligro, llega, cuidado, Pulse Nova, ya que el Heaven Millón de igual manera en total visión del Winston, dime cómo escapar. El Verde Spree que termina conectando, más daño del Pulse Nova, Thunderbolt Round, pero no es suficiente. King Spree esta vez para Celery, y entre Celery y CCNC presionando el mapa, mientras que el resto farmea top en top. Adaptive Strike no es suficiente para poderlo matar. El Cuervo Goblin coloca un Rocket Bear, habilitamos la posición porque desde atrás nuevamente el Rag entra a tallar. Quiere escaparse Insania, mientras tanto Mikey queda atrapado y el Mega Kill para Quinn. Vamos a ver el récord de la Tier 2, termina el relocate, suficiente, otra ventaja para Gaming Gladiators.
La combinación entre Celery y Queen es impresionante, ¿eh? La forma en la que están constantemente moviendo el mapa. Oh, espérate, Tofu puede estar en problemas. Sí, un kill bastante fácil. Ya estaba con poca vida aquí el Clover, así que al final Liquid ha tomado, aunque sea un kill que le sirve de algo, ¿no? Es lo mismo que hace un rato. ¿Cómo es una pelea en contra de este Lesnar? Mira todo lo que tiene: el Bloodstone, el Clover para tener esta resistencia mágica, el Ayo que lo está curando, el Ayo que también puede salvarlo con el Relocate. La verdad es que está bufeando bastante todo este movimiento de mago aparte de Gaming. Ojo a la parte de abajo, creo que se han cansado ya de todo lo que puede hacer Queen. ¿Dónde está la caballería? Llega también, el Rap presiona. A ver, la emisora, damos la vuelta, ven que peligro. Regeneramos con el Mechas. Robin Thunderlet, Rap aguanta, sí, 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 pero no lo suficiente. Uy, queda soldado en la parte inferior, no hay apoyo. Sí, Tether hacia Viracho y varios héroes son necesarios para poder matar a Queen, pero también le termina costando la vida al Rap. Salir a punto de perder la vida, Sael le quiere dar casa. Un Fast Vocal, no hay letal. Llega Darcy, regenera con el Mechas. Ojo con la sobreextensión, espera paciente, Viracho. Colocamos la Inimor, revelamos posición. Buen vuelo, réplica, complica, llega Tofu. Coloca tremendo hookshot haciendo de un dos por el intercambio. La fiesta no termina. Vamos encima de ya. No tiene mucha mana para poder seguir avanzando. Celery regenera con las arcanas. Mientras tanto, dentro de los cos, catástrofe para Team Liquid. Pierden tres seres por haber matado a Lesrak. Que obviamente, si no hubiera sido tres por el Lesrak, valía mucho la pena porque tenía hookshot. Tofu encuentra, termina forzando la pelea, lo van a terminar de volar. Al Zeus termina cayendo mientras tanto. Ya queda atrapado dentro de los dos. Ticker Robert Flair quiere retirarse. Palito de chancho. Full Nova. Más que suficiente para poder asegurar la baja encima de Jazz. Y es un 2 por nada. Limpio y sin intercambio. Gaming Gladiators toma la iniciativa. Al igual que el primer Roshan de la partida. Este strat de rushear el Aghanim en Clover es lo que hacían, lo hacían en la región de Cis los equipos rusos. La verdad es que te ayudaba bastante a poder mover el mapa de una manera eficiente. Sai, acaba de estar Rolling Thunder, quiere hacer una play aquí, ¿puede robar el Rosa? No creo, Rolling Thunder entra y habilita a 1, a 2, a 3, le falta poco. El Tether presiona, cuidado, Sai sabe, lo intenté. Ahí viene, sí, ¿qué quieres? Sai, cuidado, el Spider termina conectando, de hierro, el daño es demasiado elevado, adiós a Sai. Seña también termina cayendo, fueron por lana. Salen transquilados y los gladiadores ganando la transición al mid game. Toman el primer Roshan. Bueno, valía la pena intentarlo, la verdad. ¿Cómo sabe Queen la idea esta del Pangolier? Que ya usa Rolling Thunder, tiene las Ghost Buckle, pero me da completamente igual porque tengo ese extra de movimiento gracias al Ayo. Lea, aquí te espero. Vamos con el Smoke, buscamos Rocket Flare, Viracho la línea de medio, online y lo terminan castigando a pesar de que lo sabían, pero se puede seguir peleando. Overgrow, back un gol réplica, mucho de la mano de todos, donde con Rap, desde el cielo hay castigo, pero será suficiente el daño. Bájase del equipo de Liquid. Gaming Gladiators quiere seguir peleando y va por sangre. Pierre 2 también. Gaming Gladiators por Nova. Si castiga diestra y siniestra. Tenemos Shiva's Gear. Y el siguiente en la lista, quien es Zeus, que ha atrapado. El castigo es constante. Nadie puede escapar. Adiós al Zeus. Triple kill para Queen Callahan. Y a pesar de que le inicia bien Liquid y el intercambio de 3x3, el Lesrak está siendo un gran problema. No, la verdad es que el Lesrak ahí es como que le ha dado completamente igual. Como murió mi carry, espérate, aquí viene el verdadero carry. Se mete de cara con estructura. Otro recurso menos para Liquid. Ya no hay fortificación. ¿Lo han visto? Otra vez, Rocket Spear. El hookshot conecta. Agarramos Insania, Spider, Pulsova. Adiós. Dejando un escenario 4 en contra de 5. Y esta partida podría terminar en un par de minutos, Flavia. ¿Qué? La oportunidad de poder salir. Está incluso aquí intentando defender. Castelfel, pero ojo, el juego de aquí. Casbolo, el Rolling Thunder ya estaba listo para el Splitter. Mantiene el polo allá, adiós. Pero también que no sea, usted compra Side of Ice. Con este encima del siguiente, adiós allá. Mientras tanto, está intentando controlar con mejor poder el campo de la pelea. Diracho bastante presionado, que va la BKB, no veo, la termina poniendo el freno. Pega el Morris, será suficiente. Mecha regenera, Tether también. Donde el Rock, logra castigar. Diracho ha muerto, Cell y siguiente en la lista. Un more Lightning más. Y un Shield. Donde Gaming tiene que cometer el orden, no entrar. Ojo, van a encontrar, se activa, aquí bastante fácil. Sai que no ha tenido nada de impacto en esta partida. Y nuevamente Queen está en un godlike. Alguien que lo frene, por favor. Lesrak quiere ser de sangre. Termina encontrándose con el Zeus. Mientras tanto, el Dominating para Mikey. Sigue la fiesta. Rocket Flare revela posición. Triumph Protector llega. Buena telequinesis. Tofu intenta romper la formación del enemigo. Y este se sacrifica para que sí, sí, en sí pueda escapar. Creo que ya Gaimi está cometiendo esos errores de intentar jugar demasiado agresivo, ¿no? Es como, hey, el Chaos Knight todavía está muerto, ¿por qué intentar forzar una pelea en esta parte del mapa? Tampoco. Liquid, avanzamos, cuidado, Lesrak invoca el Pulse Nova, Insane lo va a tanquear, no hay visión encima de él, suben a terreno hermano posiblemente para encontrarse primero con el Morrow, pero esta primera no necesita hermano, se va a volar. Telequinesis bien colocada, Mega regenera, también logramos tener Overdrive, punto de esta, sigue vivo, sí, aguantándolo con esta dicha, pero al final de cuentas, Mikey se lleva los todos, Lesrak se compra, Sai también, sigue la fiesta, el efecto del Warlord Replica. Muere al final de cuentas Warlord, pero esta fiesta no termina. Vamos encima de Jeff, quien termina cayendo. Triple
triple kill para Diracho. Y si no es el Morphing, es el Rubí, quien la anterior se compró el Zeus. Y en terreno elevado, entra el Zyro Pines, entra el Cucho, Reality Ring, Gasbol, lo van a volar, Reiki tiene. Zeus termina cayendo y es un diveback, mis amigos. Siguiente en la lista, Clover Gorin, topo muerto. Justo va mantiendo el castigo, vuelo rápido, bien colocado. Diracho busca ángulos, el Rolling Thunder entra en peligro. Y Quaspoco conecta, pero Mikey a punto de perder la vida. TNT y Diracho lo logran, 4-1 el intercambio devastadora. El equipo que siempre sube Jairon y el otro equipo lo está esperando como diciendo, a ver, venas a mí, tengo mi visión, tengo todos mis héroes listos. Y al final vemos como el error lo comete Liquid, no tienen visión para poder ver quién está arriba. No hay manera. Pueden tener esa chance de poder volar, aunque sea un héroe de gaming. Tienen, están en contra de Megas. Sai Rolling Thunder, esperamos venir. ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! ¡Pero qué le hicieron en Zania! Reality Rip, Wallo Replica colocado. Sai con el Rolling Thunder. Presiona el Ezra. Primer tier 4 abajo. Segunda cuestión de tiempo. Sai no va. Stuff se va en avance. Coloca los cops. Rompe la formación. Se mantiene Rolling Thunder. El Overgrowth. Hace el Fall. El Rap. Busca el Spider. Mientras tanto, Diracho lo de Reality Rip. Gasbol también se lo termina muriendo el Zeus. Mantenemos la presión. Thunder Gold Rush. El Mecha regenera. Sigue la fiesta. No hay daño, ningún héroe del equipo de Gerencia de Viento está a punto de que siquiera adiós al Morphing, ya esto se ha terminado. GG Gaming Gladiator sella la primera partida de esta final de la llave superior.